Espacio Mita, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo el placer de estar con Pablo Schamber, él es antropólogo, así que ya se lo estoy presentando. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muchas gracias, Pablo. Un la gusto tenerte en Espacio Mita, ¿eh? Igualmente. Con toda tu sabiduría. Bueno, sí, Vamos bien. a hablar de reciclaje de, este, de residuos Dale. de la industria alimenticia, ¿no? Bueno. Muy interesante. Lo primero que se me ocurre es... Sí. A ver, ¿de qué se trata un reciclaje de residuos? De tratar de aprovechar los restos que generamos de actividades productivas, industriales, del consumo, para transformarlos en una materia prima que luego vuelva otra vez a, a tener, digamos, como una segunda vida. El reciclaje es la transformación de una materia en otra cosa, a través de procesos que pueden ser artesanales o industriales. Sí. En general entiendo estamos hablando de procesos industriales, industriales ¿no? ¿Sí? Claro. Y esos residuos, esos residuos de la, yo hablo de la industria alimenticia sí. porque es lo que nos interesa, ¿no? Eh, pero esos residuos de la industria alimenticia, ¿dónde, dónde, o sea, qué, qué te dan, ¿Qué, qué, qué, qué obtenés de eso cuando ¿Reciclas los residuos? Bueno, depende de lo que abarquemos con esta idea de industria alimenticia, del sí. sector que incorporemos, ¿no? de de depende del tipo de actividad involucrada, son distintos los residuos que se generan, como descarte, como desechos. ¿no? Bien. Este, por eso decía, eh, entiendo que estamos hablando básicamente de algún tipo de material orgánico, por un lado y después fundamentalmente de restos de embalajes, ¿no? Ajá. Este que pueden ser diferentes tipos de papeles, cartones, plásticos, ese tipo de cuestiones. Y ese, ese sí. tipo de residuos es el que se obtiene, o sea, de la industria alimenticia. Serían residuos que se generan, que se ¿no? generan, claro, claro. Ah bien, sí. bien. ¿Y qué porcentaje ocupan, por ejemplo, los restos de alimento en la composición de los residuos? El mayor porcentaje, en general. Digamos, eh, en una gran división entre orgánicos e inorgánicos, Bien. que también suele llamarse como húmedos o secos, sí. en los que son los residuos domiciliarios, ¿no? este, urbanos, eh, los húmedos ocupan eh, niveles superiores al 50%, ¿no? 60, 65%, etc. Y ya que tocaste ese sí. tema, qué interesante, ¿puedes explicarnos? orgánicos inorgánicos, cómo se clasifican en, un, en una casa, ¿no? Porque bueno, la gente que nos está mirando a lo mejor no sabe cómo clasificar. Claro, y claro. para nosotros es algo nuevo en realidad, sí, ¿no? Sí. Nunca nos enseñaron a clasificar los residuos. Bien. Estamos aprendiendo. Yo creo que los niños sí ya tienen nivel inicial sí. este esto de enseñarles cómo clasificarlos. Bien. Mira, lo primero que me parece importante resaltar es que no hay una clasificación como objetiva o universal, si se quiere, Bien. ¿no? De hecho, esto que antes llamábamos reciclar y que tiene que ver con la reciclabilidad de los materiales, sí. también es susceptible de ser algo variable. ¿no? ¿Y por qué? Si, si, si el mismo tipo de material, en relación con su composición físico-química, que se genera en un determinado lugar y en otro, no varía. Claro, lo que pasa es que quizás en un lugar... Se genera mucha cantidad de ese material. Hay alguien que lo demanda en términos de requerirlo para re ser reciclado. Uh -huh. Y en otro lugar se genera el mismo material, pero en muy pequeñas cantidades. Y por ejemplo, su transporte hacia el lugar donde está la industria que recicla hace que no sea viable su reciclabilidad. Bien. Entonces, viste como también hay variables de otro orden que sí. hace a que. Independientemente de que sea el mismo material, eso no reciclable, digamos, ¿no? Bien, eh, bien. No me quería ir de lo que preguntaste no. al principio, que era en el hogar. Claro, porque tenés el tacho verde, el tacho negro, ¿no? Sí. Este, orgánico, inorgánico, ¿cómo tam, tam, también, también eso, ¿no? Sí. En algunos lugares será verde, en otros tendrá otros colores, sí. etc. Pero en general, estas dos grandes divisiones están bastante extendidas, esto de orgánico, inorgánico o húmedos y secos. Eh, acá en, entre nosotros. Eh, aunque es una novedad, digamos, ¿no? Claro, es, es una que, novedad, en general es algo para había nosotros Un muy solo nuevo. tacho y a todo se llama basura. Ahí también hay una diferencia. Claro. En la jerga, en relación a basura o residuos. Y nosotros sacábamos la basura en determinado horario antes, ¿te acordás? O sea, en general era la única pauta. La única. Sacarlo en determinado horario, no en otro, y ponerlo en un determinado contenedor. Exactamente. Y ahora, y ahora este, tenés al menos dos alternativas de contenedor este, y en algunos casos días diferentes para sacar residuos distintos o basura por un lado o residuos que serían los reciclables y esto esto se comenzó a hacer es una curiosidad mía ¿eh? para cuidar el planeta o ah, mira depende de qué estemos hablando la actividad del reciclaje eh, tiene muchos más años que las políticas que lo promocionan. Uh -huh. Quiero decir con esto, aún sin haber políticas que promuevan la clasificación domiciliaria y los circuitos de recolección selectiva, en nuestra historia, siempre que fue posible aprovechar un material, siempre que existiera, esa generación por un lado sí. la posibilidad de recolectarlo y alguien que lo demandara para el proceso de transformación y reutilización o no reciclado la actividad de reciclaje siempre existió siempre estuvo. de hecho yo tengo estudios eh, históricos basados en documentos como por ejemplo las memorias de mmm, de la autoridad en la Ciudad de Buenos Aires, del Cabildo, etc., uh -huh. y, y, y ya había... Este, ya había un movimiento con el reciclaje. Es, exactamente, y es más, te diría, mirá, muchas veces desde la autoridad pública se desalentó el reciclaje, sin ir más lejos, uh -huh. sin ir más lejos. Cuando se inaugura el SEAMSE en el área metropolitana de Buenos Aires, sí. eh, que es una política regional de disposición final de los residuos, se, se prohíbe todas las actividades vinculadas a la recuperación y al reciclaje, justamente porque se había armado un sistema donde la rentabilidad pasaba fundamentalmente por recolectar todo lo posible y disponer todo lo posible. Eso implica que todo lo que tenga que ver con clasificar queda totalmente queda de lado. Atenta claro. contra este sistema. Claro. ¿Sí? Y eso eh, por intereses o qué? Por, por la organización claro. de intereses vinculados con la rentabilidad de uh -huh. la recolección y la disposición final. El negocio es recolectar indiscriminadamente y disponer todo lo posible. Claro. ¿Sí? Entonces, se dejó completamente de lado, pasó a formar parte de un sistema informal, barra clandestino, barra ilegal, el mismo tipo de actividad que hoy, desde las políticas públicas, quizás debido a una conciencia ambiental sí. planetaria, digamos. De, en Yo creo que la, la gente lo hace desde ese lugar. Con, con, digamos, hay mayor nivel de sí, conciencia sí. ambiental este, en general. Este, entonces ahora se promueve en, en algún punto, ¿no? Entonces, por ahí todavía estamos este, en, en un régimen que no termina de, de cerrar. de, 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 de dar morir, la vuelta, digamos, claro. y en otro sí. que eh, se ve estimulado quizás tímidamente todavía. Y por ejemplo, ¿qué hay de cierto esto? Que si nosotros aprendemos ¿no? a separar los residuos en donde corresponde, todos esos residuos. ¿Llegan a un mismo lugar después? Cuando. Oh, porque esto te hace pensar, ¿y, ¿y para qué yo estoy haciendo esto si después todo se mezcla y todo llega al mismo lugar? Bueno. ¿Pasa eh, eso? Eso sucede, sucede, sucede en, en muchas partes del mundo, este, donde no hay necesaria coherencia entre eh, los sistemas de mm, promoción de la sí. clasificación en los generadores los sistemas de recolección selectiva y los sistemas más vinculados con la industria del reciclaje. ¿sí? De hecho, en Europa hay ciudades en las que no solo se pide que se separe orgánicos e inorgánicos, sino incluso los inorgánicos en varias categorías. Y luego hay un sistema de recolección que hace que terminen todos yendo a una incineración en busca de eh, una ecuación energética, el aprovechamiento energético de esos ¿Y cuál, materiales. Y, ¿Y cuál es el fin de separarlos? Sería eh, políticamente incorrecto no alentar esa separación hoy en día, de acuerdo a lo que veníamos hablando claro, como una tendencia claro, este, global. ¿Qué ¿no? con eso? ¿no? Bien, por eso decía, son, son, son alientos que todavía... Aún siendo serios, son bastante tímidos y en algunos casos se siguen practicando o se practican, casi te diría, por, por, por esto que llamamos como políticamente correcto, o, digamos, sería muy difícil que alguien hoy, aunque el sistema siga rigiendo, dijera, como se dijo en el 76, lo mejor que se puede hacer con los residuos es recolectarlos indiscriminadamente y enterrarlos todos sin ah. separarlos. En relleno sanitario. Sería, uh -huh. eh, que, a, que se quedaría muy mal, por sí. decir lo mínimo. ¿no? <laughs> bueno, entonces digamos, se, se alienta, se promueve la clasificación. El tema es que no necesariamente, siempre de la mano de un sistema de recolección selectiva, como debería suceder. Sí. Este, y, y, y así hasta llegar a la transformación de estos materiales, o sea, que era lo que dijimos... todo el proceso como corresponde. Como digamos, corresponde, ¿no? exactamente. Porque a los niños estábamos hablando recién, que a los chicos ya en este, nivel inicial les enseñan sobre, o sea, tomar conciencia más que nada sobre el reciclaje, sobre la separación claro. de los, los residuos, sí. en los tachos correspondientes. Entonces eso me parece buena, o sea, alentando eso está bárbaro, totalmente, sin perder conciencia que es casi te diría parte del momento inicial de una gestión integral sí. que no se queda necesariamente ahí, ¿no? Tal vez habría que promover al mismo tiempo que los residuos no se generen pautas vinculadas al consumo, ¿no? Este, Falta educación todavía. Sin duda, claro que sí. ¿No? Eh, pero eh, educación y eh, esto que hablábamos antes, mayor conciencia y divulgación del resto del, del camino vinculado a una gestión integral. Claro. Esta es la idea que, que está presente hoy en día, esta de la integralidad de las políticas de gestión de los residuos. Eh, que por ahí tiene mucho énfasis en estas primeras fases o iniciales de la promoción de la clasificación y menos adecuación a todo lo que tiene que ver con el resto de ese entramado. ¿Y cómo se separan, por ejemplo, Pablo, en, en orgánicos que entraría en orgánicos que entraría? Mirá. Como alguien que no sabe nada, sí, ¿no? Contanos sí. eso para la gente que. Bueno, eh, esa es, como te decía, como la separación más, más básica. Eh, en la cocina eh, generas residuos de cáscaras, de, de alimentos, ¿no? Eh, todos esos, esos restos de alimentos eh, componen esta parte orgánica Bien. que tiene también las alternativas de valorización más vinculadas con. Lo que se llama como compostaje, sí. ¿sí? o el aprovechamiento en ese sentido, que es una excelente alternativa. Eh, de allí el se compostaje genera. que es para la tierra, para exactamente, las sí Exactamente, como, como aditamento, eh, en algunos casos hasta nutrientes en relación sí. con, 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 con las plantas, con el suelo, etcétera, sí. ¿no? Eh, y después tenés el otro conjunto de los residuos inorgánicos que también generamos en los domicilios o en las industrias o el comercio que son estos papeles y sus distintos tipos eh, cartones incluyendo cartones o plásticos o vidrios o metales etcétera Bien. ¿no? está bueno saberlo para que la gente tome un poco más de conciencia qué poner en cada lugar porque mm. a veces a ver uno dice bueno esto ya está implementado la gente ya lo conoce sí. pero no todo el mundo sabe ¿eh? O sea, por no, eso te digo, sin duda, claro. Me parece que falta claro. educación sí, 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 y enseñar sí, bastante sí, sobre esto. Es. Y hay estadísticas, por ejemplo, de cuánto residuo se genera en cada municipio, estadísticamente, sí, ¿sí como una idea. Mira, lamentablemente eh, adolecemos de sistematicidad en eh, el desarrollo de números eh, confiables. ¿no? Por ahí se hacen a veces... Eh, algunos estudios muy puntuales en relación a la composición de los residuos eh, para una localidad determinada. En su momento, SEAMSE publicaba eh, estadísticas que estaban disponibles en el sitio web del organismo, eh, donde se podía ver los datos de eh, qué municipio había traído... Cuánto de residuos a descargar para la disposición final. Ahí no estamos hablando del reciclaje, estamos hablando para la disposición final. Sí, sí. Eh, tenías por mes y finalmente varias series anuales de todos los municipios que descargaban en el CEAMSE, que como te dije, es una política regional de disposición final del área metropolitana. Lamentablemente esas estadísticas hoy ya no están más disponibles, ya desde hace varios años. ¿Ah, ya no están? No, 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 no sé bien la razón, uh -huh. pero lamentablemente eh, no. A los investigadores nos venía muy bien consultar claro. esos datos porque además se podía establecer la inmediata articulación de alguna política de orden macroeconómico que por ahí afecta inmediatamente el consumo, ¿no? Por ejemplo, si el dólar se dispara o si se incrementa la inflación, etcétera, son cuestiones que afectan al consumo y por lo tanto también afecta a la generación de los residuos. Y eso se veía en esas estadísticas del CEAMSE. Momentos de recesión, ¿Y se sabe por qué etcétera. no existen ya? Yo no lo sé. Habría que consultarle a las autoridades del ¿Por organismo. ¿Por qué? Claro. Porque discontinuaron la publicación de... Claro. De esa y, serie. Y sabemos que vos tenés un especial interés en el proceso valorativo de o sea, que transforma desechos en mercancías. Sí, bueno, ese es el título de un libro que publiqué hace algunos años, sí. este, justamente de los desechos a las mercancías, eh, tratando de ver ese entramado y tratando de mm, caracterizar y conocer eh, las relaciones que se establecen entre los diferentes actores. Que participan uh -huh. desentramados, ¿no? Porque venimos hablando de eh, los generadores de residuos, nosotros como ciudadanos, sí. y de la disposición final en rellenos sanitarios o en basurales. ¿no? Pero eh, ese es el camino, digamos, justamente que no tiene que ver con la valorización. ¿no? Dentro de la valorización, que es como la palabra más amplia, ¿eh? que involucra al reciclaje, al compostaje, incluso a la reutilización, si se quiere. En primer lugar tenés la presencia que se hizo como muy evidente a partir de la crisis del 2001 y del 2002, pero ya desde el incremento en la segunda década del 90 del fuerte desempleo este, de los cartoneros, tam que también es posible advertir su presencia, como te decía, desde Hace muchas muchos, décadas claro, anteriores. Mucho tiempo ¿sí? atrás. Entonces, este, bueno, se hicieron actores mucho más presentes sí. en la vía pública de los ámbitos urbanos, fundamentalmente. Eh, y, Como medio de vida. Sí, claro, claro. Es no, una, no es, sea. No, o sea, de ningún modo se trata de una actividad, digamos, este, motivada por no, no filantropía o, sí, sí. o preocupación ambiental, digamos, no, ¿no? Es un modo de ganarse la vida recolectar residuos que tienen un valor de mercado sí, sí. Luego, luego de los cartoneros que, que afortunadamente digamos, a, digamos, pasaron de ser perseguidos y de ser considerados digamos actores que robaban la basura porque cuando yo te decía en la época en la que se crea el seamse esto viene acompañado de un montón de normativas donde se reprime al cirujeo como se llamaba en ese sí. momento y cuando digo reprime y digo cirujeo estoy citando eh, letras de las normas a las que me refiero bien. no estoy inventando nada eh, bueno en, en este contexto de mayor conciencia ambiental y sensibilidad social fueron reconocidos como parte de los que estaban haciendo las cosas bien recorriendo un camino paralelo a este que hablábamos, que era la política oficial, de recolectarlo todo y disponerlo indiscriminadamente. Entonces claro. se veía que los cartoneros en realidad estaban alimentando estaban con su esfuerzo elaborando. físico la industria del reciclaje, claro. digamos, ¿no? y eran el primer eslabón. Entonces se pasó en la ciudad de Buenos Aires, eh, de hecho hubo en el año... 2002 en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que creo que fue el primer lugar en el mundo en el que se dio los cartoneros pasaron a ser considerados parte integrante del sistema de el gestión sistema. de los residuos, o sea, no solo tuvieron un reconocimiento, sino además una inclusión en las políticas públicas. A bueno, partir es que de entonces es maravilloso, digo, Más o ¿no? menos Está muy Después bien. Después de los cartoneros tenés todo un entramado este, de otros actores que son los acopiadores, también un conjunto muy heterogéneo, tenés acopiadores chicos, este, barriales, te diría, que en pequeños locales en general compran a los cartoneros distintos tipos de materiales, uh -huh. y después tenés eh, actores de mayor envergadura que suelen especializarse a medida que se crece en este encadenamiento suelen estar especializados en el trabajo exclusivo con un determinado tipo de material. Entonces, incluso ya van cambiando de nombre. ¿no? Entonces, los Bien. que están con papeles y cartones suelen ser llamados recorteros, por el recorte, los perfiles de esos restos, este, o plastiqueros, o chatarreros, etcétera, ¿no? Sí. Este es un actor que, digamos, todavía sigue siendo muy mal visto, todavía tiene muchos problemas en el caso en querer... Este, formalizar completamente su actividad, eh, pero que sin duda cumplen un rol muy importante en este encadenamiento productivo y así después se llega o llegan estos materiales a la industria donde re, ser, se recicla. A lo pueden incorporarlos ¿no? como actores este, importantes. Y yo creo todavía que todavía perdura no. estas cuestiones que antes los hacían ser clasificados igual que a los cartoneros como... Este, informales, sí. barra ilegales. Claro, ¿no? claro. claro. Mm. ¿Y qué opinas de la economía circular? Bueno, la economía circular es como un concepto, una noción que también viene como prendiendo bastante, goza sí. en general de como mucho prestigio o buena prensa y que alienta, digamos, es un paradigma que alienta justamente este tipo de cuestiones sobre las que hablamos, a diferencia de lo que sería una economía lineal o del descarte y claro, del derroche, ¿no? que Se utiliza los... mucho en el tema de la indumentaria, ¿no? De la ropa. En, la economía en, en, en general es un concepto, digamos, que eh, prendió en un montón de sectores, en todos los rubros y que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Como tratar de volver al circuito, por pues eso es lo de circular materiales que por ahí dejaron de tener. Un sentido que antes tenían y que puedan ser incorporados, que Reutiliza, haya un uso. Reutilizarlos. Digamos. Reutilizarlos o reciclarlos, o reciclarlos etcétera. Exactamente. Claro. Yo me acuerdo a veces en la eh, viste algunas plazas este, donde hay artesanos eh, que con cosas, por ejemplo, no sé, con latitas o con botellas de plástico, que eso lo reutilizaban o lo reciclaban y hacían. Adornos. ¿no? Totalmente, Entonces, sí. Entonces, este, me parece interesante verlos también. Sí, sin duda. La creación, ¿no? la creatividad que... Totalmente. Por eso, al principio cuando charlábamos y me pedías algún tipo de, de argumentación en relación con qué es el reciclaje, te decía, bueno, ¿de, ¿de qué estamos hablando? Porque si bien es una transformación de un material en otra cosa, puede hacerse en una escala doméstica o artesanal. Pero también en una escala industrial. industrial. Cuando hablamos en general de la gestión de los residuos en un sentido de cosa pública, nos referimos al reciclaje en términos de la industria industrial, que recicla, claro, no, claro. más que a esta cuestión más sí. artesanal que también o artística, o incluso. Artística, ¿no? Es mucha creación. ¿no? Totalmente, o sea, mucha sí. Este, en, en, en las artes plásticas, sí, en muchísimo. los trabajos de, de Berni, de Soldi, etc., usando. Eh, materiales de descarte, Juanito Laguna, sí. etcétera sí, ¿no? Muy interesante. Total, y, y, y otros artistas más contemporáneos que también. Eh. viste, Trajimos todo acá: bueno. eh, la, el alimento, la industria alimenticia. Bien. Este, así que, bueno, me encanta, Pablo, tenerte. Vamos a seguir haciéndote entrevistas para seguir charlando de Un todo gusto. esto, que es muy. A ver, me parece que es para tomar conciencia y para seguir enseñando, ¿no? Bueno. Y sobre todo a todas las generaciones nuevas. Este que se vienen para, para aprender. Así que Muy bien. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Bueno, despedimos a Pablo y nos vemos en el próximo Espacio Mita. Chao. Y, um, Podríamos dar comienzo. Hoy vamos a presentar este nuevo seminario de, este, de nuestro web MITA, que forma parte de esta serie de seminarios organizados justamente por el Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos, que está hecho, digamos, eh, por la Universidad de Parma en colaboración con la Universidad de Buenos Aires. El seminario de hoy, justamente se va a referir a un tema muy interesante. Yo voy a presentarles. Bueno, eh, bueno, a presentar. El profesor Antonia sí que está presente hoy aquí con nosotros y que va a introducir justamente la clase de hoy. Yo les recuerdo a todos los participantes que durante la clase estará activa la posibilidad de poder hacer preguntas poniéndolas en el chat de, de la videoconferencia y que finalmente el profesor Morbarigazzi va a estar disponible para contestar a las preguntas. Eh, damos comienzo a la jornada. Les agradezco a todos, los saludos a todos y le doy justamente la palabra al profesor Antoniazzi para la presentación de, de la clase de hoy. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de la alta presión, de las altas presiones y de su aplicación, que es una tecnología que ya tiene algunas décadas, pero en los primeros tiempos se pensaba aplicarla a todos los productos, a la pasteurización de todos los productos. Por lo tanto, yo hace unos años he visto yogures pasteurizados con alta presión, pero el yogur por la ley italiana no vale para todo el mundo, tiene que tener un cierto número de microorganismos vivos. Por lo tanto... Estas altas presiones no funcionan. Luego, en el tiempo, se vio y se han encontrado aplicaciones específicas que, donde no es un problema de costos, pero sí es un problema de tecnología, la tecnología en caliente no funciona porque arruina los colores, arruina los sabores. Y, por lo tanto, encontró un desarrollo en el último. Los últimos cuatro o cinco años, también en Italia tenemos un cierto número de plantas. El más grande, digamos, tendría que hablar en plural porque son más de, son más de una línea. Son aquellos de la HPP Italia, en provincia de Fa Parma, y el el ingeniero Michele Morbarigazzi nos va a explicar sus aplicaciones que son realmente muy interesantes. Gracias. Muy buenos días a todos. Yo soy Michele Morbarigazzi y. Tengo la responsabilidad técnico comercial de HPP Italia y hoy les voy a contar algo de, eh, algo de HPP eh, como algo introductivo. Vamos a tratar de darles en forma bastante operativa el sentido de lo que es, la, que es HPP y cómo se la aplica con algunos ejemplos que veremos también. Voy a compartir mi presentación. Si ¿Sí se ve correctamente, aquí estamos. HPP es la sigla de High Pressure Processing, tratamiento a alta presión. Como decía el profesor Antoniazzi, es un método relativamente nuevo. Digamos que a nivel de aplicación industrial tiene aproximadamente 25 años para estabilizar los alimentos utilizando valores extremadamente altos de presión. La principal característica de HPP es que es un proceso en frío. Es un proceso frío, proceso en el cual los productos alimentarios son sometidos a miles de atmósferas de presión hidrostática. Presión las presiones en juego son las que superan las 4.000 atmósferas. Uno se mueve entre las 4.000 y 6.000 atmósferas, que es el valor máximo de aplicación de las plantas para los alimentos. Más de 4.000 bares, se logran inactivar las formas micróbicas vegetativas, en primer lugar parásitos, pero también los mols, las levaduras, bacterias y virus, y, que, y con esta inactivación se puede garantizar dos principales aspectos, la seguridad alimentaria cuando abatimos los patógenos y el aumento de la shelf life cuando reducimos la cantidad de bacterias alterantes. El HPP es un proceso, se llama también pascalización, es un proceso que casi no tiene efecto sobre las esporas, por lo tanto, no se habla nunca de HPP como una esterilización en absoluto y tiene una acción muy, muy contenida sobre las, en las cadenas enzimáticas. Justamente porque es un proceso frío, preserva o tiende a preservar las características sensoriales, pero también las características nutricionales de los alimentos. Por lo general, estas características son alteradas por los tratamientos térmicos, por lo tanto, habitualmente se mantienen los colores, los aromas, los sabores de los productos frescos. La alta presión es un proceso muy versátil. Se aplica en casi todos los ambientes de la producción alimentaria. El secreto de la alta presión eh, reside en el hecho de que se trata de presión hidroestática, es decir, aún si tenemos una presión enorme con valores enormes de intensidad, se trata de una presión que es homogénea y, e isótropa, es decir, igual como intensidad en to, de todas las direcciones. Este es el motivo por el cual comprimiendo el objeto en cuestión, el alimento, en igual medida en todas las direcciones, si sí, este no es o no tiene una estructura esponjosa, digamos, no integra mucho aire comprimido en igual medida dentro de todas las direcciones, que mantiene el equilibrio de las fuerzas y por lo tanto no se altera en su forma. La eficacia de la alta presión es, es, está estrechamente ligada al concepto de actividad de agua libre, de actividad del agua. Eh, más actividad del agua hay, más el agua está libre eh, en, dentro de un producto alimentario, más el HPP será eficaz. El valor umbral de agua libre que se consigue, de actividad del agua que se consigue, bajo del cual el HPP se vuelve poco oficial, es 0,89-0,90. Por encima de esto, el HPP realmente tiene excelente eficacia en eh, eh, inactivar las formas microbicas y los principales ámbitos son todo el mundo de los productos frescos, quesos blandos, salsas, la salsa, los jugos, jugos de fruta, exprimidos, fiambres, pescado fresco y también Sí, otros productos gastronómicos. Bueno, esta es una de las filminas más importantes de la presentación porque da la idea de cómo funciona la alta presión. Entonces, vemos nuestros jugos de fruta abajo a la izquierda que son cargados en cestos. Los cestos entran en el cilindro que es el cilindro de la cámara hiperbárica, es decir, tienen que imaginar como si fuera un gran cilindro de paredes muy espesas donde se hospedan eh, los productos. Este cilindro es sellado por cierres extremadamente robustos y es llenado con agua fría, normal agua de, eh, de, de llave, de la corriente, agua corriente, que va a llenar todo el volumen restante dejado libre por los productos. Es decir, que los productos están en un en agua fría están en un baño de agua fría están entonces la presión de este sistema es intensificada la presión eh, presión no hay digamos, agujeros que disparan chorros, el agua. No, no hay, digamos, no hay nada dinámico dentro. Es un baño en agua, digamos, un remojo en agua y la presión que se intensifica hasta llegar a los valores que les dije anteriormente. Luego, es mantenida esta presión durante algunos minutos. El proceso HPP es un proceso muy rápido. Realmente nuestras recetas van de dos a seis minutos. Una vez que ha terminado la fase de presurización, viene la fase de decompresión, o sea que se afloja la presión, se vuelve a la presión común, ordinaria, la máquina se abre, el cilindro, digamos, la cámara hiperbárica se va oh, vacía. <coughs> De, al agua, la cual es mantenida, es filtrada y mantenida fría para ser luego reutilizada en los ciclos siguientes. En esto el HPP también es una tecnología muy verde, muy ecológica, porque utiliza solamente corriente eléctrica y agua normal. Y una vez que se vació, el cilindro sale de, de, la, digamos, de su posición de cierre y un nuevo ciclo arranca con las nuevas cestas cargadas que entran. Y las que sufrieron el tratamiento salen del proceso y los procesos son descargados, listos para ser puestos en heladera en, eh, a la espera de ser retirados por nuestros clientes. Así es como funciona el HPP. Bien, entonces, entremos enseguida en cómo funciona, cómo actúa. El HPP. Entonces, la alta presión actúa en primer lugar desde un punto de vista mecánico. Es decir, a estos valores extremadamente elevados de presión, esto se induce a la implosión, el colapso de las estructuras micróbicas. Ven ahí en estas fotos. Las primeras, dos en alto, uno y dos, están ligadas a la bacteria Listeria monocitógenes. Las segundas son Salmonella. Ven ustedes como a la izquierda están las bacterias todavía no tratadas. A la derecha ven las bacterias tratadas. Se ve diferente en el microscopio, en el escaneo, cómo se modificó pesadamente la estructura de la bacteria que, se, que es, implosionó, que tuvo también eh, eh, daños en su pared celular. Por lo tanto, este es el motivo por lo cual son inactivadas las cargas micróbicas. Es intuitivo y queda claro que el HPP puede funcionar solamente con productos envasados porque son sumergidos en agua, por lo tanto yo no podré utilizar productos a granel, digamos, eh, productos desnudos. Tiene que estar envasado con embalajes flexibles y también las etiquetas deben ser aptas al contacto con el agua. Es cl claro que yo no puedo poner ni vidrio, ni metal, ni latitas, pero tampoco. Por ser water friendly, tampoco puedo poner Pack para dar ejemplo, dentro de la alta presión, porque el vidrio lo, lo, lo rompería y la lata saldría totalmente abollada, totalmente deformada. Las. Eh, los envases plásticos con espacio en la parte superior, es decir, aunque sean llenas con atmósfera modificada, pero con aire normal, se pueden usar, pero seguramente el mejor manera, la mejor manera para aplicar la HPP es cuando tenemos ausencia de gas, por lo tanto, productos al vacío. Una particular condición de vacío es el skin. El, la bandeja Skin, que probablemente todos ustedes conocen, que prevé la aplicación ante todo de un vacío dulce, es decir, esa película que envuelve el producto es apoyada sin modificar el producto mismo. Es un film termorretraíble que hace esta operación con mucha precisión. Por lo tanto, el producto es revestido justamente como por una segunda piel de aquí, eh, Double Skin. Y este, este seguramente es un excelente envasado para poder aplicar la alta presión. Les decía que el HPP se aplica en casi todos los ámbitos de la producción alimentaria, sino por lo menos en productos frescos, ¿no es cierto? Todo el mundo de los productos cárnicos, ven carne, eh, fiambres. Eh, pero también los transformados de frutas o mix de fruta y verdura, un poco en todas sus formas. Hablo de transformados y después les voy a decir por qué. Les voy a, a dejar esto en suspenso. Por ahora no hablo de fruta y verdura tal cual, entera, fresca. Luego, todo lo íctico, el pescado. El pescado es un ámbito en el cual se pueden obtener grandes resultados, sobre todo porque el pescado es, es un producto de muy corta eh, vida, de corta shelf life y por lo tanto para poder darle una más larga shelf life significa también menos derroche y posibilidad de vehiculizar el producto eh, en tiempo más lejano que el punto del punto, o sea, venderlo en lugares más lejanos del punto de pesca. Otro ámbito muy fuerte es aquel de las salsas, de los condimentos y de los productos. Red to eat, ready to eat. Por lo tanto, la gastronomía ya eh, lista para el consumo. Veamos cuáles son los productos que no funcionan bien para el HPP. Por lo que dije antes, eh, queda muy claro por qué no puedo tratar un pan o un producto panificado. Una estructura muy esponjosa, si yo aplico la alta presión, deformo de modo irreversible el producto que claramente. También si descomprimiéndolo luego volvería a su volumen eh, ordinario del gas que estaba en su interior, claramente el pan no es que puede volver a inflarse como un globo, eh, queda aplastado porque fue deformada su estructura. Entonces, por un motivo completamente diferente, no se tratan las especies o las pol los polvos secos. ¿Por qué? Porque la actividad del agua es muy baja y, por lo tanto, la eficacia de la alta presión es extremadamente limitada. ¿Por qué esta es limitada? ¿Por qué? Porque la presencia de agua en estado líquido integrada dentro del producto es la que vehiculiza físicamente la presión dentro del producto mismo. Por lo tanto, es, es el medio realmente por el cual la presión puede alcanzar los diferentes puntos del producto y actuar para inactivar la carga micróbica. Por el mismo motivo, la fruta seca o la fruta deshidratada o los cereales no son tratados para eh, ser tratados con la alta presión por su estructura y por su baja eh, actividad del agua. Los productos de horno y los vegetales, de hoja, perdón, y los enteros, eh, por lo general tienen estructuras muy modulares que y tienen una fuerte componente gaseosa, y entonces serían alterados en forma importante, y, eh, y salen bastante distintos de cómo entraron. Entonces, pero hay también muchísimos ejemplos que se tratan muy felizmente. Aquí, por ejemplo, algunos productos de naturaleza comercial en el ámbito íctico. Uno de los productos más importantes de la alta presión es el bacalá, bacalao, eh, sí eh, el, la merluza salada rehidratado. O sea,. Mm, preablandado y es un producto que tradicionalmente eh, en Italia por lo menos se lo conoce porque en su forma salada se lo conoce así. Hay un gran trabajo, es, es, es un trabajo grande rehidratar el producto. Ya acá, nadie quiere más a nivel doméstico, tiene ganas de hacer este tipo de actividad y por lo tanto ya se lo presenta así de este modo. Está listo como pescado fresco, entonces más de 5, 6, 7 días como mucho no puede mantenerse. Entonces, los casos son dos, o lo lleno de conservantes o lo trato o descubro que tratándolo con la alta presión, el producto dura hasta 40 días. Luego... Se, se indica 30 la etiqueta por prudencia, pero esto hace de modo que el producto pueda ser comercializado eh, fácilmente también a grandes distancias. Un producto que tratado es más lindo que el producto no tratado. Y como el filete de bacalao tal cual puede ser utilizada a alta presión también para estabilizar. También productos que son compuestos de bacalao, como esta ensalada de bacalao y aceitunas, que es un producto ready-to-eat, listo para el consumo. Esto es el gráfico de la inactivación de la listeria monocitógenes en muestras de bacalao. Aquí ven en rojo el gráfico de la presencia de listeria en términos logarítmicos en función del tiempo. En rojo está el producto no tratado. Por lo tanto, casi inmediatamente tenemos un aumento y luego una estabilización de la cantidad de listeria presente en el producto. Producto tratado con alta presión ve de un decremento rápido de la presencia de listeria hasta a anular la actividad con una total estabilidad que luego vemos que se eh, que llega a los 50 días en este caso pensamos pensamos un poquito más en la shelf life este muestra el gráfico nos muestra la concentración de los microorganismos psicóticos en, los, en las muestras tratadas con HPP y los no tratados los rojos son los no tratados los azules son los histogramas de los productos del producto tratado vemos como en tiempo cero después de un día teníamos un 10 a la 6 de estos microorganismos que han sido abatidos hasta un 10 a la 1 y vuelven a tener valores importantes alrededor de los 40 días, 35, 40, 50 días. Entonces, por lo tanto, esta es lo que se considera la shelf life de este tipo de producto. Aquí tenemos otros productos que son unas salchichas de eh, camarones. Es una, la verde es una eh, salchicha de camarón con una componente de alga. Eh, una vez que se comprobó la shelf life de los productos no tratados, no pasa más de una semana, ocho días de shelf life, y tratados con alta presión, tenemos una shelf life aumentada hasta más de 30 días. Por lo tanto, estamos hablando de que estamos cuadruplicando la shelf life del producto no tratado. En este caso, no se evidencian diferencias apreciables, cualitativas, de aspecto del producto. No tratado al producto tratado. Lo mismo lo tenemos en el caso de hamburguesas de pescado, hamburguesas crudas de pescado. Aquí también vemos como no hay diferencias y el aumento de la shelf life es análoga. Diferente es la, el caso de las salchichas de salmón. Entonces el HPP tiene un efecto sobre la mioglobina, sobre ciertas cadenas proteicas de la mioglobina de la sangre y por lo tanto las carnes rojas frescas sufren una alteración de color, de un rojo intenso se vuelven rosadas. Aquí se ve como estas y cuando hablo de carne no entiendo solamente carne como porcina o bovina, pero también carne de pescado, especialmente atún y salmón que... Tienen un color rojo. Vemos cómo a la izquierda un producto no tratado con una shelf life de una semana, tratado con una receta de 6000 atmósferas durante tres minutos, ya se ve una alteración. 6.000 bar, 5 minutos, la alteración es aún más marcada y es cierto que se alcanza una shelf life que es más, se ha triplicado respecto al producto no tratado, pero la variación de color es importante. Esto repercute en el hecho de que difícilmente un producto de este tipo podrá ser presentado en el supermercado, en ámbito retail, pero en ámbito oreca, o sea, en ámbito profesional, donde solamente los ojos del cocinero del restaurante, o antes que la persona que se va a ocupar de cocinar estos productos, serán los únicos en darse cuenta y entonces el producto podrá ser vendido con gran ventaja porque una shelf life de este tipo permite grandes beneficios. Uno de los productos de transformación vegetal más importantes hoy que se venden en todo el mundo es el guacamole, la salsa cruda de palta que todos to ya conocemos a base de pulpa de palta, lima y una pizca de sal. Avomex, que es este gran, tal vez el más grande productor mundial de guacamole. Hizo su fortuna insertando una planta HPP una vez terminada cada una eh, a la salida de una línea de producción de guacamole porque porque el guacamole es un producto que sufre mucho la aplicación del tratamiento térmico. Si nosotros eh, tratamos el guacamole térmicamente, lo pasteurizamos, se vuelve marrón, se vuelve algo completamente distinto y de calidad muy, mucho más escasa. Eh, yo recuerdo siempre que existe el guacamole italiano y se llama pesto genovés, que tiene exactamente las mismas características de sensibilidad al tratamiento térmico. Por lo tanto, así como el guacamole, el pesto, de hecho, de albahaca, eh, tratado con alta presión, tiene los resultados de alargamiento de la shelf life muy importante, pero con el completo mantenimiento de sus características sensoriales. Por lo tanto, el color verde brillante, verde esmeralda y toda, la, y toda la componente aromática del producto. Cito el hecho de que el guacamole es el producto con el más alto crecimiento de ventas en todo el mundo. Un poco de otros ejemplos. Aquí tenemos unos jugos de fruta, aquí se habla siempre de cold pressed juices, o sea, subo eh, de frutas extraídos en frío. En estas botellitas, ustedes tienen fruta exprimida simplemente o con centrifugación o con extractor y sin ningún agregado. La fruta tiene la suerte de tener una natural acidez, por lo tanto, un pH suficientemente bajo para darle una cierta... Robustez, y una vez que el producto es sellado dentro de su producto y ha sido tratado con la alta presión, alcanza shelf life realmente extraordinarias. Consideremos que un jugo de naranja hecho en casa, como pueden ser exactamente estas, más de dos o tres días no puede durar. Tratada con alta presión supera razonablemente el 50-60 días. En los productos de, por ejemplo, los jugos de naranja, eh, los jugos de cítricos se pueden superar los 90 días sin ningún problema. Lo mismo se puede decir para otras versiones de transformados vegetales, que son los purés, una, las pulpas, otro o una excelente manera para poder usar los baby food, los purés frescos de fruta, lo que era una fruta, lo que la abuela eh, rayaba en eh, en la, en el rayador plástico para evitar la oxidación pueden ser eh, hechas y pueden ser estabilizadas muy eficazmente con este sistema de HHPP. ver aquí, ananá, pulpa de ananá en puré. En este gráfico, podemos ver cómo el HPP es extremadamente eficaz en las diferentes tipologías de microorganismos. Entonces, tenemos en la primera columna las presiones que se aplican. Están en bueno, megapascal, que son un décimo de, de las atmósferas. Y luego está eh, la comparación del psi, que es otra medida que ya van a conocer. Eh, en la primera columna tenemos los tiempos de aplicación. Eh, el, el, los valores en la línea 1 de los productos no tratados de Escherichia coli, de Salmonella, de Listeria monocitógenes, de la de los eh, microorganismos aeróbicos y luego levaduras y mos. Ustedes pueden ver cómo la exposición de estos patógenos a más de 4.800 bares, es decir, 5.000 bares, y a, en tiempos de exposición muy bajas, de pocas decenas de segundos, pero estamos en el... En, en una zona prudente, más allá del minuto, la inactivación de estos patógenos es completa. Aquí vemos un gráfico muy interesante que muestra cómo el proceso HPP, no siendo un proceso térmico, mantiene las características nutricionales respecto de los otros procesos de estabilización. Entonces, los primeros histogramas son el control, el producto no tratado. Los histogramas ven los análisis de presencia de ácido fólico y de mucha vitamina C. Entonces, en, ustedes ven que en el proceso HPP, los histogramas eh, son prácticamente idénticos a los del producto no tratado. Por lo tanto, la vitamina C se mantiene a más del 98% de su presencia, cuando en cambio tenemos una flash, un branching muy rápido, una pasteurización muy blanda, la mantiene, pero ya la reduce un poco, cuando en cambio una pasteurización convencional la deprime completamente la cantidad de estos nutrientes. Eh, a la parte de arriba, a la derecha, podemos ver cuáles pueden ser las shelf life de referencia. Por lo tanto, el control dura pocos días. El HPP puede tener resultados, sobre todo si es envasado, tal vez no en botellas. Eh, eh, con eh, bolsas poliacopladas, con una capa de aluminio, con una gran barrera al oxígeno, se pueden alcanzar varios meses de mantenimiento. La flash pasteurization está por debajo del mes y una pasteurización convencional da una estabilidad importante pero eh, también, permi y esa también permite el mantenimiento del producto durante muchos meses. Otros ejemplos de productos que son ready to eat, listos para el consumo, tenemos una ensalada de arroz a, eh, al horno con zanahorias, hamburguesas con papas y zanahorias, o también productos que son listos para el consumo, listos y simplemente, que se, son simplemente para ser calentados y puestos en el horno y llevados a la temperatura de, agradable para ser consumidos. Tenemos eh, ravioles en una salsa marinera y, y también las clásicas lasañas, todos productos que se pueden estabilizar con gran eficacia con la alta presión. Otros ejemplos, eh, entonces disculpen, abajo a la derecha ven pasta fresca rellena, ¿Quién conoce los tortelli se llaman, son ravioles. Eh, es una pasta fresca rellena muy conocida, eh, queda claro que este tipo de producto, y me gusta subrayarlo esto, es un producto que sería imposible tratarlo si fuese envasado en una normal eh, envase con termofilm. ¿Por qué? Porque la aplicación de la presión iría a hacer colapsar, a aplastar todos estos ravioles. De los unos sobre los otros entonces tendríamos un resultado del punto de vista estético horrible si en cambio yo los pongo en una sola capa en una sola capa dentro de un envase skin obtengo un resultado excelente como el que ustedes ven ¿por qué? porque este tipo de envase desde el punto de vista de la alta presión, es como si cada elemento, cada raviol, estuviese envasado. Eh por sí solo, entonces no tiene motivo para aplastarse con los otros elementos, este es un ejemplo que muestra la diferente coloración como se empaledece la alteración de color entre una carne cruda no tratada y la carne tratada entonces a la derecha tenemos la carne no tratada ven, dice control no HPP, ven y en cambio a la izquierda tenemos esta pechuga de pollo tratado con alta presión que ven ustedes el color fuertemente alterado aquí les voy a mostrar un par de ejemplos no ortodoxos hemos hablado mucho de inactivación de carga bacteria, bacteriana y otras cosas ahora vamos a ver el uso de la alta presión como un paso de proceso es decir la alta presión puede ser utilizado por, para efectos raros que que, eh, digamos, la intensidad mecánica del ejercicio de la alta presión induce sobre los productos. En este caso, hablamos de moluscos bivalvos, es decir, eh, mejillones, ostras, berberechos. Eh, en el momento en el que son sometidas al HPP, en este, eh, el HPP eh, induce la total separación del molusco, es decir, de la parte comible, la que se come, de la cáscara, de la conchilla digamos y entonces este es un rendimiento enorme porque ustedes ven en esta foto la ostra mantuvo su total forma y volumen ¿no? y eh, también es un poco hipertrófica porque un poco de agua eh, la adquiere digamos entonces en el momento en el cual yo luego utilizo el molusco Tal vez para hacer otros tipos de elaboración, en este caso son como unas salsas a base de óstrica norteamericanas, es una cocktail sauce y puedo tener ventajas enormes en usar el HPP para abrir las ostras. Lo mismo sucede con con los, eh, los crustáceos con las pinzas por ejemplo eh, la langosta eh, eh, cangrejos enormes del Atlántico eh, bien una vez que se son sometidos a la alta presión ven la separación de la parte comestible de la carne del animal de la de la parte dura, digamos, de su eh, cáscara con un rendimiento enorme. Piensen ustedes que normalmente cuando abrimos... En un restaurante, una langosta, eh, logramos, si somos buenos en recuperar su carne, el 45% o como mucho el 50% de las carnes. En este caso, realmente, no digo que se recupere el 100%, pero se supera el 90% con muy grande facilidad. Resumiendo, la alta presión. Con el correcto packaging, con los correctos envases, da ventajas, beneficios extraordinarios, tanto en términos de extensión de la shelf life como en términos de eliminación de patógenas y, por lo tanto, de seguridad alimentaria. El HPP va de la mano con la búsqueda, la investigación de un alimento sin conservantes. Entonces, en el momento en el cual vamos a estabilizar un producto alimentario con un proceso mecánico, con un proceso físico, de forma análoga a la pasteurización, donde pero se usa en cambio la temperatura, se está caminando en la dirección de tener un producto con una etiqueta limpia. Es decir, desde el punto de vista marketing, un aspecto muy importante porque todos los consumidores en todo el mundo están buscando justamente productos más saludables, productos eh, sin estos aditivos que eh, son reconocidos eh, como nocivos para la salud. La extensión de la Shelf Life, la Extended Shelf Life, comporta una serie de beneficios importantes. El primero, sobre todo, es el de una distribución comercial mucho más fácil. Yo tengo un producto que dura por más tiempo y me es mucho más fácil a llevarlo a la cadena de distribución. Pero al mismo tiempo también puedo llevarlo a mercados más alejados. En el momento en el que no Tenía el transporte refrigerado, hago este paralelismo, pero que es muy claro: el pescado se lo comía solamente en las zonas de playa y cerca del mar. Desde hace mucho tiempo, desde que se puede tener un buen transporte refrigerado, el pescado fresco puede llegar también a, a todas partes. Entonces, el alargamiento de la shelf life puede comportar, pero no solamente es ventajas, posteriores, digamos, o sea, hacia la distribución y hacia el momento del consumidor y del usuario final, pero también antes, en, por lo que se refiere a la optimización de las producciones, porque cuando yo tengo un producto que dura muy poco, a menudo lo tengo que producir continuamente, lo tengo que producir casi diariamente, eh, pero en el momento, en cambio, en el cual tengo un proceso que me alarga la shelf life, puedo pensar de realizar lotes de producción más grandes más importantes manejar estos lotes con un depósito y, el, y voy a tener eh, puede poder entregar los los pedidos mucho más rápidamente y con un ahorro de costos importante lo dijimos muchas veces lo repetimos es un proceso en frío es un proceso frío por lo tanto las propiedades nutricionales y organolépticas y sensoriales de un producto sobre todo de un producto fresco son completamente se mantienen completamente inalteradas el HPP puede tratar productos que no pueden ser tratados térmicamente. El ejemplo es el de nuestros productos que tratamos mayormente, que son los productos de fiambrería para exportación. Es evidente que nosotros estamos en Parma, el grueso de la exportación se hace en este ámbito, especialmente por el jamón crudo de Parma y también los salames, salame felino y muchos otros de nuestra zona. Es imposible tratar un cierto producto con un proceso térmico, un proceso, un jamón crudo, no se puede estabilizar térmicamente. Por lo tanto, si yo quiero llevarlo a los mercados como el norteamericano que exigen listeria cero, evidentemente tengo que usar un sistema alternativo al sistema ILEAS, eh, eh, entonces este, justamente el HPP. Entonces, puedo realizar análogamente, puedo pensar también en otros productos que tratados en frío. Pueden dar innovación y ventajas competitivas importantes. Entonces, hablé de la eliminación de patógenos en el caso de la cero la listeria en la exportación hacia Estados Unidos, máxima seguridad, posibilidad de llevar los productos en forma segura, de no tener problemas en los procedimientos de aduana. El HPP es un proceso muy versátil. Se puede aplicar justamente en muchos ámbitos que hemos citado muchas veces. Hemos hablado poco de los quesos, pero por ejemplo, los quesos blandos, los quesos de mucha, con mucha actividad del agua, voy a citar dos en todos: por ejemplo, la ricota y la creyenza, que se llama Astraquino, son productos muy cremosos, muy blandos, que a nivel artesanal, eh, que a nivel cual, tienen un nivel cualitativo alto pero no superan por lo general los 15 días y ya fui abundante en esta eh, pero es así que una ricota tratada con alta presión supera los 42 días fácilmente y el saquino que está protegido por una natural acidez propia supera los 50 días. El HPP es un proceso global, no hace diferencias, obviamente, entre eh, la parte externa, superficie y núcleo, es decir, corazón del producto, se aplica a los productos ya envasados y, por lo tanto, no es posible eh, ser eh, contaminado después del tratamiento. Justamente porque la alta presión es, como les dije, un efecto mecánico de la presión hidrostática, es un proceso... Que inviste invierte, invierte el producto en su totalidad instantáneamente. Entonces, los resultados de inactivación micróbica son independientes del tamaño, de la forma y del peso del producto. Es decir, yo tengo un peso, un producto de 100 gramos, o de medio kilo, o de 10 kilos, tratado con la alta presión, obtengo el mismo resultado. sí. Eh, nos olvidamos por un segundo el aspecto de tener que usar hoy en eh, envases plásticos, porque la flexibilidad es el aspecto fundamental de los envases que sean aptos al HPP, pero yo me confío que en el próximo futuro tendremos bioplásticos muy eficientes, porque seguramente será así, ya algo empieza a asomarse en esto. El primero, el ácido poliláctico, es, este ya es un plástico que se usa que está en uso para los envases, es una tecnología muy ecológica, es una tecnología que tiene una eh, un, un cap food y, eh, muy contenida. Usamos solamente agua, que es reutilizada, y corriente eléctrica es lo que se utiliza. Por lo tanto, tiene un impacto ambiental muy muy bajo. Dos palabras de nuestra empresa HPP Italia. Es la primera sociedad italiana que hizo de su servicio un servicio... Eh, como con los terceros la única actividad hpp eh, es, está aplicada a productos alimentarios que los productores nos confieren estamos en la provincia de parma en este eh, país que se llama traversétolo cerca de parma nosotros le ofrecemos a los productores de alimentos para obtener alimentos saludables y alto grado temporalidad. Este es el layout de nuestra eh, planta. Los productos entran en un área de recepción donde son controlados, luego son llevados a una gran celda frigorífica, estoqueados a 2 grados centígrados en, eh, a la espera de ser tratados. Tenemos dos máquinas de 525 litros cada una, son las máquinas más grandes del mundo las eh, tienen la mayor capacidad del mundo y, eh, y efectuamos el tratamiento en una sala de elaboración con temperatura controlada y una vez tratados los productos son llevados otra vez a otra celda frigorífica, siempre en, a temperaturas de 2 grados centígrados a la espera luego de ser enviados luego y ser retirados por los clientes. Como servicio opcional ofrecemos también la posibilidad de, de hacer el embalaje secundario, ponerlos en cartones, que hacerlo en la empresa, que puede ser útil sobre todo cuando el tratamiento HPP es el último en ser efectuado sobre el producto, por lo tanto el producto luego tiene que ir directamente a la distribución, entonces se volvería un útil y un costo mínimo hacer volver el producto a la empresa solamente para la operación de... Eh, digamos de packaging eh, último packaging y de cajas, ponerlo en cajas o habrán tratado que hay un una sentido único de elaboración, ¿por justamente porque los productos tratados a menuda son indistinguibles de los no tratados es decir solamente el hecho de que sale mojado pero eso es un detalle que uno no se puede basar sobre eso para reconocerlos los productos no tratados no pueden mezclar con los tratados. Por lo tanto, la manera más segura es tener una sola dirección de elaboración. Esta es nuestra primera máquina con la que comenzamos en el año 2014, una 350 litros de la ABUR Technology norteamericana, que quedó activa hasta enero de este año. Desde julio del 2020, desde febrero de este año, en cambio, en la empresa están presentes dos máquinas, como las he citado. Esta es una imagen de una de estas, de 525 litras cada una, con capacidades productivas realmente importantes. Bueno, este es un poco, yo les agradezco mucho por la atención que me han dedicado. Eh, creo que me he mantenido en los tiempos que nos habíamos, eh, me habían dado. A ti está escrito en italiano, pero bueno, este es un diagrama que resume un poco todas las que son las ventajas de la alta presión. Y si les da gusto, para tener un poco el sentido de cómo funciona el HPP, voy a mostrar un pequeño video de tres minutos que muestra exactamente los pasajes que sufren los productos alimentarios, en este caso jugos de frutas, mientras atraviesan el proceso alta presión. Veamos si logro mostrarles el video. ¿Si Ecopardo. Y aquí han podido ver el video. Bueno, muy bien. Entonces, si hay preguntas, si hay. Sí. Si hay curiosidades, si hay preguntas, estoy a disposición. Hay una pregunta, Federica, ahora te la sí. vamos a compartir. Un segundo. Bueno. Mike, ¿podés compartir el documento? Dale, sí. Dale. Prego, prego. Entonces, eh, allora, eh, allora, eh, partiamo con la prima? Eh, bueno, arranquemos con la primera pregunta. Entonces, las máquinas para la alta presión son instalaciones extremadamente costosas. Las plantas que han visto hoy con el mercado actual digamos una máquina hoy para la alta presión de 525 litros sale aproximadamente 4 millones de euros son plantas muy costosas pero más allá del costo tiene ahí está luego el costo de, 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 de operativo de la planta de la fábrica, digamos que está alrededor de la máquina y luego están los costos de mantenimiento. Son costos más bien elevados. Es cierto que ya las máquinas tienen una operatividad importante, una capacidad operativa importante, por lo tanto el costo del tratamiento se redujo en forma muy relevante. Por lo tanto, esto es... Estos son los costos que tienen que tener en mente para instalar una máquina HPP en una fábrica. Se pueden considerar también máquinas más pequeñas como nuestra primera, la 350 litros, que ya es una máquina grande en sí, la más pequeña hoy es una de 100 litros, hay también máquinas más pequeñas de 55 litros, pero estas ya casi no se usan más para hacer producción. Y también una máquina de 100 litros de capacidad bruta es una planta que vale más de un millón y medio de euros. O sea, son costos relevantes y tiene sentido comprar una planta solamente si los volúmenes de producto para hacer tratar es relevante, lógicamente. Si entendí bien, la segunda pregunta dice es cuánto es la duración del proceso. Eh, siempre es el mismo o si depende del tipo de producto. Dependerá el, del tipo de producto. Lógicamente, cuando yo trato productos como jugos de fruta, aplico un proceso típicamente de dos, tres minutos. Cuando en cambio trato fiambrería o productos con actividad de actividad del agua más baja, tal vez voy a paso a cinco o seis minutos. Si en cambio se hablaba de este proceso como instalación de una planta determinada, si ustedes consideran que la fábrica ya esté, está totalmente dotada de todo lo que sirve para la máquina, es decir, todas las canalizaciones, todas las... Eh, todo lo eléctrico, el agua, o sea, todo lo que es accesorio para que funcione, accesorio pero necesario para hacer funcionar la máquina, una instalación de una planta de este tipo llevaría, conllevaría a, 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 tipo cinco o seis semanas, un mes y medio a grosso modo. Bene, sí, sí. no, no hay una regla de este tipo. no hay una regla de este tipo. la, la resistencia a la presión de los varios micro, microbios de las bacterias es diferente. por lo tanto, la receta quiero decirnos para nosotros la receta es la copia de los parámetros presión tiempo entonces los parámetros que nosotros tenemos que aplicar para estabilizar un alimento dependen de las características del alimento sobre todo actividad de agua libre y pH y de la tipología de variedad micróbica que tenemos que inactivar, que tenemos que abatir. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo que inactivar la listeria monocitógenes y no supero los 5.000 bares, entonces a la listeria monocitógenes le estoy haciendo cosquillas, no le hago nada. Entonces, esto para decir que... No se puede decir si yo hago cuatro mil bares y abato un poco, si hago cinco mil bares, abato el doble, y si hago 6.000, mil, estoy abatiendo tanto. No, no es un proceso lineal. Es un proceso que tiene que ser conocido e eh, eh, estudiado caso por caso. Bene. Eh, Lo, lo, questo l'ho già detto. La macchina già lo dice, lo capo. De... si Se puede usar en las en los mermeladas de fruta, sobre todo en las de bajo tenor de azúcar, por lo tanto las muy naturales. ¿Por qué? Porque entro ahora en el grado Brix, que es, que indica, digamos, la, eh, eh, la cantidad de azúcar, digamos, que está también, está ligada a la densidad de un producto deprime, es decir, vuelve menos eficaz la alta presión. Por lo tanto, en el momento en el que tenemos compuestos de frutas muy naturales con poco azúcar, estas pueden ser tratadas con alta presión eh, con grande eficacia. Hay un aspecto importante que hay que decir: las mermeladas desde siempre en la cabeza de las personas son personas están consideradas como productos de la larga conservación, productos esterilizados, productos que yo puedo dejar en la despensa, los dejo en la repisa, digamos, eh, y por meses y años y no pasa nada. Queda claro que aquí que un producto de este tipo tratado con la alta presión tiene que ser entendido de una manera diferente. Porque siendo el HPP ineficaz eh, sobre las esporas, tenemos que tener mucho cuidado cuando va, vamos, eh, eh, miramos productos que se entienden como de larga conservación. O sea, se pueden tratar, pero hay que poner cuidado al tema del tenor de la cantidad de azúcar. Ok, allora, uh, la, la, allora, considerate que 525 litros... Consideren ustedes que 525 litros para nuestras máquinas es una capacidad bruta, digamos, de la cámara hiperbálica y la capacidad neta de los cestos que hospedan los productos es de 470 litros aproximadamente. Luego, ¿cuántos kilos o cuántas piezas de productos logramos hospedar, recibir dentro del batch dependerá de la geometría del producto, las botellas, no son muy favorables. Seguramente los envases más favorables son las bolsas de producto fluido. Por ejemplo, una bolsa de producto fluido se adapta muy bien al volumen cilíndrico y lo ocupa con gran facilidad y por lo tanto, frente a 470 litros útiles, tal vez también somos capaces de poner 440 o 450 kilos o litros de producto. En este caso, es muy, sería muy favorable. Claro que si yo pongo botellas que, cuya geometría no va tan bien no, con la geometría cilíndrica de los cestos, entrarán muchos menos. El ejemplo es que ahí donde vimos esas botellitas en el video, de 250 mililitros, de un cuarto de litro, y bueno, en un batch, en un canasto de estas botellas, entrarán aproximadamente 770. Sí, 770-80. Y por lo tanto, luego son cargadas a granel, no en forma ordenada, porque es imposible manejar cada cinco minutos un canasto, un batch de 750 elementos y pretender de ponerlos eh, ordenados. Entonces, son volcados en estos cestos y dispuestos de esta manera a un poco sí, a granel digamos eh, sueltas. La otra pregunta es sobre la reutilizabilidad del agua. En línea de principio, el agua que es filtrada y es mantenida fría podría, podría ser reutilizada hasta el infinito. No tiene un límite. Nosotros Visto que de noche no se trabaja y, eh, y el agua no está en un contenedor, digamos, aséptico, en un contenedor sellado. El agua está en un tanque, en un gran tanque de acero totalmente normal, queda detenida ahí por toda la noche. Entonces, por este motivo, nosotros la cambiamos. Tres veces por semana, un día sí y un día no, día por medio. Y cada noche, antes de detener la planta, hacemos un ciclo, digamos así, de rápido lavaje con un poco de hipoclorito para dar una limpieza a la máquina. Porque de todas maneras, es cierto que la máquina. Perdón, no la máquina. El agua y la planta, desde el punto de vista microbiológico, es muy limpio, pero dentro de la planta no están solamente las bacterias, también está la parte de contaminación eh, físico-químico, si partículas de polvo, de suciedad, todo lo que puede estar arriba de los productos, que claramente eso también entra en el agua y <coughs> Y, que, no, en el tiempo, he respondido también a la pregunta sobre los su Mientras tanto, eh, contesté también la, eh, lo que el agua es reutilizada y para cada batch es llevada dentro de la máquina aproximadamente 130-135 litros de agua. Nuestro tanque del cual se extrae el agua, es un tanque que contiene 900 litros de agua. Por, tan, por lo tanto, cada vez yo saco una cuarta parte, luego esta agua vuelve y vuelve en una gran masa de agua sustancialmente limpia, porque también es filtrada. Absolutamente no. No, a nivel doméstico, absolutamente no. A nivel, eh, o sea, no existe esta posibilidad de manejar la alta presión a nivel doméstico. ¿Por qué? Porque... Eh, también eh, si aunque si hubiese una muy pequeña máquina para la alta presión la absorción de corriente eléctrica que necesitan las bombas para generar la presión veo al profesor Antoniazzi que sonríe porque se habla de absorciones eléctricas que son miles de cientos de veces de la que la absorción eléctrica de una residencia de una de una habitación, casa digamos imagínense que una sola de nuestras máquinas cuando usa la bomba para entrar en, la presión, en presión alta en ese momento absorbe aproximadamente 380 kilovatios 380 kilovatios y normalmente el consumo doméstico normal de una casa es de 3 kilovatios Europa implica una nueva alternativa a corto término. Entonces, todavía no está muy difundida esta tecnología, es poco difundida, es mucho más, está mucho más difundida en Norteamérica, se está difundiendo y seguramente se la puede considerar una nueva alternativa a breve, a corto plazo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, nosotros hemos iniciado hace ocho años y vemos en los últimos años un trend en gran crecimiento donde eh, cada vez más eh, productores alimentarios han tenido noticia, han conocido el HPP y siempre, cada vez más ámbitos alimentarios se acercan a este tipo de tratamiento para estabilizar los propios productos. E o in forni vapore tipo Rational, non so, non capisco la domanda io, per prodotti di quinta gamma. Sono opzioni simili? E con allora, barattoli eh, di vetro? Barattoli di vetro in autoclavi? Allora, eh, sono soluzioni simili. Sono soluzioni simili? No, soprattutto... Entonces, arrancar arrancare il principio. Así vamos como puliendo un poco algunos puntos. Entonces, desde el momento en el cual razonamos de, pensando en productos pasteurizados en atmósfera modificada o bien cocidos a baja temperatura, la HPP puede dar mucha ventaja sobre todo a los segundos, es decir, a los cocidos a baja temper temperatura. Ustedes consideren que la temperatura al vacío, a baja temperatura, ve los productos cocidos durante muchas horas a una temperatura incluida entre los 60 y los 65 grados. Eh, típicamente se, se obtienen carnes al horno, carnes muy ricos con grandes propiedades organolépticas, pero desde el punto de vista de la seguridad alimentaria siempre han estado a 60 grados, no subieron a 80, 84 grados en su corazón como prevé una pasteurización tradicional. Por lo tanto. Un producto de este tipo encuentra gran beneficio a ser tratado en frío con el HPP. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a pasteurizar, estoy vanificando todo el esfuerzo que hice para hacer la cocción a baja temperatura. Por lo que se refiere a la comparación, en cambio, con tratamientos en forma de vapor tipo rational para los productos de quinta gama, tenemos otro tipo de aspecto. La temperatura tiene un impacto sobre el producto, sobre todo, a diferencia del HPP, tiene un impacto sobre la inactivación enzimática, cosa que el HPP no hace. Si yo entonces me limito a hacer el HPP, tengo que, en cierta manera, preocuparme de tener, en haber arreglado un poco las enzimas. Eh, a ver, eh, eh, puedo pensar en hacer una acción mixta, es decir, hacer un pequeño tratamiento térmico de inactivación enzimática para tratar de alterar lo menos posible el producto y luego tratarlo con la alta presión para estabilizarlo definitivamente. Entonces, no son opciones similares y la comparación con los productos en vidrio, en autoclave, es muy alejado. Son dos cosas muy diferentes. Espero haber entendido bien la pregunta y de haber satisfecho con la respuesta. Esta es una pregunta muy difícil. La respuesta es sí, pero en varios niveles. Es decir, la esterilización no. ¿Por qué? Porque la esterilización comporta el hecho de haber eliminado también las esporas y nosotras las esporas no logramos eliminarlas. Y esto es claro puede en muchos casos reemplazar la pasteurización y durante toda mi presentación he mostrado cuáles son las ventajas respecto del tratamiento térmico con algunas limitaciones. La más fuerte de estas, los dos límites más importantes son el envase que necesariamente tiene que ser flexible y luego el hecho que antes, eh, an tanto antes como después del tratamiento, los productos deben quedar en cadena de frío a o cuatro grados, es decir, tienen que quedar a temperatura de ladera. Entonces, hoy la tecnología HPP es está en línea con los costos de tratamientos de otras tecnologías. Entonces, para contestar esta pregunta, yo voy a decirles cuánto vale el HPP. Entonces, es más rápido para mí cuando nosotros, yo siempre doy una ventana, doy un intervalo de costo. ¿Por qué? Porque les dije que el costo de proceso HPP depende de la geometría del producto, porque es la geometría del producto la que determina cuántos productos logran permanecer dentro del batch en el ciclo de la máquina. Entonces, en el caso afortunado de productos, fluidos contenidos en bolsas, en bolsas, eh, podemos estar alrededor de los 45, 50 centavos por kilo centavos por de euro por kilo. Cuando en cambio vamos a los casos más desafortunados, donde en cambio tenemos, digamos, los eh, las eh, bandejas termoselladas que tienen una forma de tronco de pirámide, que es una geometría que no funciona bien con la, fun la geometría cilíndrica de los cestos, entonces ahí podemos llegar a un costo de aproximadamente 80, 85, casi 90 centavos de euro por kilo. Profesora, no veo otras preguntas. No existen otras preguntas. Bien, entonces. No. <ride> Spero che sia stato interessante, insomma, ecco. Bene. Bene, bene, bene. Grazie okay. a lei per lo sforzo della traduzione e, e davvero l'aiuto che mi ha dato. Antes de terminar, podemos decir esto, que es una tecnología que está evolucionando lentamente porque lo que asusta un poco es la inversión inicial. Luego, el costo industrial, hemos visto, es digamos, es medio euro por kilo, o sea, para hacer un número aproximado pero, eh, no es alto, pero ve, hemos visto que, ¿dónde están las ventajas? Ahí realmente están los puntos importantes, dio antes los ejemplos de cómo sacar la sal del cómo sacar, digamos, la sal de pescado, antes se hacía con unas eh, con unos envases fuera del negocio, porque claro, tienen olor, entonces este sal esto sacar la sal duraba días y teníamos un producto de punto de vista microbiológico con cargas muy altas entonces ahí hemos resuelto un problema eh, realmente fue un gran éxito aún si sí, es un producto que no tiene grandes volúmenes, claro, el segundo son el de las bebidas de fruta hemos arrancado con unas bebidas normales y tal vez una bebida que también era tal vez aguada, tampoco no era el 100% de fruta, queda claro que nosotros aquí apuntamos con el HPP a una calidad elevada, calidad elevada significa el sabor, el gusto y el color y también lo verde, si piensan en el kiwi o en el guacamole, en la palta, es como, es como con, con el, un poco de calor se vuelve marrón. Y entonces, y el tercero fue un problema más legal, si se quiere llamar así, pero bueno, sí, los Estados Unidos imponen determinadas reglas y si ustedes. En Estados Unidos es el más grande mercado del mundo, tienen que tener listeria cero, y ahí fue un boom realmente. Entonces, yo pienso que también para la Argentina daría la posibilidad de difundirlo. Luego, lógicamente, estarán los efectos, como por ejemplo sobre las langostas, que es lindo de ver, pero es así. Bueno, y tal vez. Eh, es limitada y la inversión no, está, no se puede hacer para las langostas. Bueno, yo agradezco enormemente por la claridad. Fue muy fácil seguirlo al profesor y espero de volver a vernos en Argentina ahora. Es el periodo de verano, entonces nosotros tenemos, la, bueno, la, la, en las fiestas de Navidad, por lo tanto, el próximo evento va a haber uno más la semana próxima para los panificados en eh, eh, cereales de brotes y luego pasaremos al primero de marzo con el MITA. Muchísimas gracias y hasta luego, gracias.